El entrevistado nos va a hablar un poco de nacimientos. ¿Por qué? Porque él es médico obstetra, el doctor Hugo Cruz está con nosotros, pero desde un nacimiento distinto, desde un nacimiento con armonía, con amor y con responsabilidad de parte del grupo humano que recibe los bebés. Le vamos a dar la bienvenida y nos vamos a meter un poco en su vida. Hugo, gracias por No, venir. por favor, gracias por Realmente invitarme. es un honor para mí tenerte acá y te quiero preguntar, así empezamos desde el abecedario, desde el ABC, ¿cuándo decidiste ser médico obstetra? ¿Ya estudiando la carrera? No, no, antes, o sea, yo en Luján, que es el lugar donde yo habito hace 40 años atrás, el estudiante de medicina era, digamos, más formado que lo que es el estudiante de medicina ahora porque existía el practicantado. O sea, hoy un estudiante de medicina no puede tocar ningún paciente por problemas legales. O sea, no puede hacer nada hasta que no es médico. Y en mi época, el practicantado manejábamos el hospital. Y dentro de las funciones de los estudiantes, yo era equipo maternidad. O sea, yo hago partos desde el tercer año de la facultad. De hecho, me he encontrado con muchachos de mayor edad de lo que soy médico y me paran en la calle y dicen: mi mamá dice que usted me trajo al mundo. Le digo: ¿qué edad tenés? 38. No, le digo, no, Por no puede ser, le digo, porque no puede ser, ¿no? Sí, mamá me cuenta en detalles. Y bueno, yo, digamos, soy una persona bastante divertida. Y ya en esa época hacía pasar no, no, no se permitía dejar pasar a los a papás. los papás, y menos en el hospital. O sea, y yo los hacía pasar, y hasta hacía chistes o cantaba. Y me acuerdo que el chico este me dijo, dice: mamá, que mientras ella paría, usted cantaba cumbia. Y digamos, para crear Un un ambiente de relajación. Y le claro. digo: vos sabés que sí, entonces te hice el parto yo. Y bueno, y cuando me recibo de médico, todos los compañeros médicos ya más grandes que yo me decían: bueno, supongo que va a ser obstetricia, ya venía Claro. años haciendo parto. Pero mi vida cambió hace 5 años. He hecho muchos partos, porque imagínate, a promedio de mínimo de 10 partos mensuales. ¿Siempre en el hospital No, trabajabas? no. En el hospital, después que me formé, empecé a trabajar en privado. Y si sumás, son 10, 15 partos por mes, lo Ay, multiplicás claro. por los años, por los meses, y poblé un pueblo ya. Pero a raíz de una desgracia que tuve de perder un hijo, no sé si porque me puse más sensible, si porque cumplí los 60, empecé a ver otras cosas en el nacimiento. Y un día, me acuerdo como si fuera hoy, el primer parto donde observo, voy sacando el chico, voy exteriorizando el chico, y el chico con otras facciones, no, no con las facies de un bebé, sino con las facies de un viejito, te diría yo. Me acuerdo que, ¿cómo se llama el pueblito que está al lado de Pinamar? Cariló. Cariló. Hay un negocio donde hay ñomos. Ah, la misma carita de los ñomos, sí. Bueno, un ñomo me mira, me observa, hasta le leo la mirada. Parecía que me decía: ¿vos quién El sos? bebé. El bebé. El bebé. Después miró la sala de parto. Para esto los padres mudos estaban sorprendidísimos. Esto en una cesárea, Era en ¿no? una En cesárea, una fue en una cesárea. cesárea. Mira a mi instrumentadora, mira el lugar, y con desconcierto. Y exactamente, más o menos a los 40 segundos, larga el llanto, cambia, digamos, pasa a tener la cara de bebé. Y ya no ve nada. Después, leyendo trabajos médicos, me entero que en el hospital de niños estaban haciendo un trabajo
donde, no sé si vos sabés que los bebés no ven cuando nacen, No sino ven, que ven sombras, no distinguen bien. Pero ellos habían hecho un trabajo donde relatan que en los primeros 40 segundos el chico ve, mira, y a los 45 segundos más o menos, digamos que se le forman esa nube que les borra. Ellos no se metieron en nada más, o tuvieron miedo de algo más decirlo metafísico, claro. más Y científico, ¿no? yo empecé a observar, porque a partir de ese parto, en algunos partos normales también lo he hecho. Lo que pasa es que por ahí la mujer puja muy fuerte, hay un abruptio Claro. que hace que el chico nace y llora. Pero si la cosa sea, por ejemplo, una multí, para que digamos, los momentos del trabajo de parto sean más lentamente y más. Y entonces he esterilizado al chico y no solamente empecé a observar que ve y que me investiga, sino que todos hacen el mismo movimiento. O sea, nacen, digamos, físicamente inerte. Y hay un momento donde todos hacen un mismo movimiento, que alzan los hombros, pero no es por el gasping, no es por la primera respiración, porque la primera respiración, bueno, la haces así, pero el movimiento lo empecé a interpretar como que me imaginaba yo que algo entraba al cuerpo, ¿no? Y bueno, vuelvo a repetirte, no sé si por la edad o por las cosas que me han pasado, empecé a darle más importancia a ese momento, empecé a comentarlo a los padres, no a todos, va, lo comento a todos, pero no todos Lo aceptan, claro, lo entienden. lo entienden o por ahí no están en el grado de sensibilidad que estoy yo, qué sé yo, y hasta lo hemos filmado. Entonces, yo interpreté como que entra el alma al cuerpo y que el alma que entra me da la impresión, es una Es la sensación. mía, o sea, como que viene de otra vida cargada de su experiencia, su memoria, y como que cae a un lugar donde no sabe dónde cayó y que está viendo que no me conoce, está viendo a su alrededor quiénes son esas personas. Pero a los 40 segundos, digamos, larga el llanto, cambia las facies y bueno, y es el bebé. Y unos padres me han regalado incluso un video donde me dicen los padres, quedamos fríos, todo tal cual usted nos dijo. Y es más, en ese video hay una parte cómica donde mi instrumentadora se ve media como inhibida porque le clava la mirada al chico. Y entonces mi instrumentadora larga el instrumental y le dice, hola, yo soy Sole, porque se vio como intimidada por la mirada y quedó como nota cómica del Increíble, video. ¿no? Qué increíble. No, bueno, lo que pasa es que cuando uno entra en este mundo de la metafísica, que en general entras por curiosidad o para tener respuestas, porque en el caso Para tener tuyo. En respuestas. el caso tuyo te sacudió la muerte de un hijo, porque ¿cómo murió un hijo? Si la ley de la vida dice es que nos tenemos que morir los padres antes que un hijo, entonces ¿por qué por un accidente? ¿Qué es lo que pasa? Te empezás a preguntar un montón de cosas, pero yo creo que también, esto es una opinión mía totalmente personal, uno tiene que prepararse para la muerte. Y prepararse para la muerte es saber cómo viniste al mundo. Si vos sabés cómo viniste al mundo, vas a entender un montón de cosas, como hablan los psiquiatras o la gente que sabe, depende, dice, te preguntan, por ejemplo, ah, nació por cesárea, claro, por eso es un vago, no hizo el esfuerzo de nacer. Lo escuchás de mucha gente. Entonces, cuando uno entra en este mundo, a mí me encanta, Hugo, que puedas vos manifestar todo esto, ¿no? Porque preparar a una mamá a tener una bienvenida con su bebé, ¿no? De esta manera, le cambias la vida al bebé.
Y cambias la vida a la familia, al bebé, entras pisando de otra manera. Y en tu caso personal, ¿cómo fue el parto de tus hijos? Bueno, asistí a los dos, al primero, inclusive prácticamente lo hice yo, que es de mi hija que falleció, Sí. que fue un parto normal, anecdótico porque fue medio un show, pobre mi mujer, porque no existía la raquidia, la Claro. peridural, y estaban las esposas de los demás médicos, todos esperando el nacimiento de Camila. Y entonces uno de mis amigos, anestesista, dice, ¿no le querés que le haga un toquecito de raquidia para que sufra menos? Y bueno, que fue la primera en Luján, que tenía Claro. analgesia en el parto. Y mi mujer, como se le fueron los dolores, no pujaba. Y entonces la partera me decía, ahí está con contracción, y nosotros, dale, pujá, pujá, pujá. Y a lo último parecía un hinchado de fútbol, porque todos gritándole que pujara, Porque, que ¿qué es lo que hace la anestesia? te saca. Bueno, Sí. yo hoy, obstetra viejo, medio como que no estoy muy de acuerdo con la analgesia del parto. Porque Sí. vos, para poder parir un chico, tenés que tener la sensación del pujo. La sensación del pujo es, vos estás en la cola del banco y te agarraron ganas de defecar, pero mal. Tenés dos opciones, o te haces encima o salís corriendo de la cola del banco. Esa es la sensación que tenés en el parto. ¿Y qué hace? Y la necesito para que exteriorices a tu Claro, bebé. claro. ¿Qué hace la analgesia? Bloquea el pujo. Además, no es tan. Las primerizas creen que van a tener un parto sin dolor. Y la analgesia se hace con dilatación prácticamente completa. O sea, el trabajo de parto, que es lo doloroso, Ya es lo en la pieza hiciste. y ya lo hiciste. Sí. Es para un expulsivo, digamos, un show, digamos, para que vos, no sé, pero te saca esa sensación. Algunas saben manejar, porque bueno, hicieron su curso y uno les dio instrucción previamente y saben manejar igual el Eso. pujo. Y otras, como no sienten nada, ya inclusive hay descripciones que ha aumentado el número de forceps de desprendimiento. O sea, hay un forceps que no es traumático para nada, donde vos tenés coronando la presentación del bebé e incluso el forceps más chiquito. Casi te digo, hace 10 años que no hago un forceps, ¿verdad? Pero el forceps más chiquitito y es para, digamos, ese último pujo que la mujer no está realizando. Y cuando es en una cesárea, para cerrar el tema de la anestesia, cuando es una cesárea, la anestesia no es peridural, entonces. Sí, pero más fuerte. O sea, la del parto Ah, es más es un fuerte. décimo Claro. de lo que te. De hecho, supongamos que te hicieron analgesia en el parto y se decide cesárea porque no baja el chico, no desciende. Te tienen que volver a sentar, volver a darte anestesia porque te tienen que hacer más profundidad de bloqueo Para para poder. soportar, digamos, la cirugía. Claro. Quiere decir que esto de pedir, bueno, yo lo sabía ya desde mis chicos, ¿no? Porque tuve la suerte de tener tres partos maravillosos con un médico, el doctor Yashi, que la atendía en el hospital metalúrgico, me acuerdo. Atendía, no sé, 10 partos por día, así que tenía una cancha y una experiencia brutal en partos naturales, ¿no? Porque imaginás al hospital metalúrgico, quiénes eran los personajes que iban. Y bueno, yo le agradezco horrores porque tuve realmente tres partos maravillosos. Pero a lo que voy es, estaba muy preparada. Quiero que nos hables un poco de la preparación, porque yo estaba preparada con la respiración, estaba muy relajada, muchísima confianza en la partera. ¿Cómo funciona eso? Porque la emoción es muy importante. Sí, y de hecho yo voy a decir algo en contra de todo lo que se escribe y se lee. Se ha aumentado mucho el tema cesárea, pero yo te puedo asegurar, por lo menos en mi caso, que ese aumento de cesárea no es porque nos convenga ni más económicamente, porque yo cobro exactamente igual un parto que una cesárea. Hemos criado, a ver, por ahí mis palabras son medias guasas,
una raza inferior, por amor. Por amor y sobreprotección hacia nuestros hijos, hemos hecho que nuestros hijos sean un poco más débiles de lo que era antes. Yo antes tenía una parturienta de 19 años y era una mujer que tenía el mismo dolor que la que 19 de hoy, pero se ponía un pañuelo entre los dientes, se ponía de costado izquierdo como le recomendaba la partera y llegaba al parto. Hoy hay una gran presión familiar. Las madres me agarran, Hugo, mira cómo estás sufriendo, por favor, no lo vas a aguantar, no lo vas a aguantar, hija, no, decile que te haga una... Bueno, claro, hacen un entorno, algo bueno que hizo la pandemia, que me vino bien a mí, es que me saqué todos los familiares de encima, tengo al marido, a la paciente y estoy con ellos solito, no hay presión de los familiares. Y bueno, y otra cosa que voy a traerlo a la realidad es que vos dijiste una cosa muy linda, que tuviste tres partos maravillosos. Lamentablemente, cuando yo empecé hace 35 años, no teníamos medios, grandes medios como hay hoy en Luján. Entonces tenía una corneta de madera. Bueno, no tenía ecógrafo, no tenía ecógrafo. No era de madera la que me escuchaban a mí, puede ser de lata de una. O de lata. Bueno, y la premisa. Y la premisa cuando te pasaban la guardia del hospital es: mirá, quedó una parturienta ahí, no baja. Fíjate qué podés hacer. Y teníamos que hacer todos los partos vaginales, los maravillosos y los no maravillosos. A veces con secuelas sobre el bebé, a veces secuelas con las madres que en ese momento no se veían. Pero hoy, por ejemplo, yo atiendo a las que tuvieron hace 35 años con prolapso o con incontinencia de orina. Y dudo que las de hoy vayan a tener esos dos problemas dentro de 30 años adelante. Por eso yo... cuando las instruimos en el control del embarazo, les explico que, porque la palabra obstetricia viene de observar, viene del griego, ¿no? El obstetra se tiene que quedar en un banco y no hacer nada. Para que terminen, se tienen que dar las cosas para que terminen un parto maravilloso. A veces no se dan esas cosas. Y bueno, uno por ahí resuelve con una cesárea, en vez de tomar un force. Yo he tomado chicos con force altísimos, con el peligro de provocarle un daño al chico o a la madre. Pero no me quedaba otra, o sea... qué responsabilidad, ¿no? Sí. Tomar la decisión. Bueno, otra de las cosas que me pasa, pienso en las cosas que hice... y no es que me horrorice, pero digo, ¿de dónde saqué la fuerza? Claro, la valentía. Y lo que pasa es que, bueno, eran otros tiempos y la gente sabía que había un riesgo en el acto médico del parto. Hoy hay menos tolerancia, hoy... hay mucha agresividad por parte de la gente y no te toleran de la misma manera un error, sino una complicación. Entonces, un poco los obstetras de hoy se atajan. Bueno, hay muchos juicios, realmente hay cosas terribles contra el grupo de médicos y cuando creen que se hizo algo incorrecto, ¿no? Vos hoy hablábamos fuera de cámara que tenías conocidos en Estados Unidos haciendo obstetricia. Sí. Hay estados que no hay obstetra. O sea, vos para parir tenés que ir a otro estado por la cantidad de juicios que hay. Y bueno, sí, todo ha cambiado.
todo ha cambiado. Igual, ahora, yo, igual yo sigo cuando, viene, sí. cuando viene un embarazo, como le digo yo al paciente, cuando viene todo bien, y que el chico tiene buena posición, un tamaño acorde, la pelvis de la madre corresponde, la madre está convencida de que quiere tener un parto normal, y porque yo no hago nada. Claro. Vuelvo a repetir, la palabra obstetricia viene de, observar. Decía una partera vieja que me ayudó en mi formación, la fruta cuando está madura cae sola, no hay que sacudir el árbol. Porque a veces también, hoy por ejemplo, vos revisás una muchachita, porque hoy no es una mujer de 19 años, es una criatura de 19 años. Entonces le decís, está en preparo, no da más de los dolores, doctor, no da más de los dolores. ¿Usted me quiere que yo me la lleve a casa así? O sea, todo ha cambiado. O sea, vos, y le repetí, está en un preparto, hacela caminar, vamos a esperar hasta mañana. Todo ha cambiado, la tolerancia en todo. Vos en un semáforo se encuentran dos autos y... Hugo, ¿y alguna vez tuviste la experiencia de un parto bajo agua? No. Tuve unas experiencias, cuando yo empecé, un amigo hacía cualquier trabajo. O sea, donde había una guardia para hacer, porque había que comer. Y me fui a una clínica en el cruce de Castelar. Y me dice, hay una guardia para hacer en la clínica de Rolo. O sea, así se la llamaba. Rolo se llamaba Rolo Freire. Los Freire, vos ibas a la provincia de Santa Fe, todo es Candioti, Freire, avenidas. Bueno, Rolo era hijo, nieto y tataranieto de fundadores de la provincia de Santa Fe. Su casa, hoy debe tener Rolo 70 y algo de años, su casa en Santa Fe tenía ascensor, te podés imaginar. Pero él se rebeló contra esa sociedad y se vino al cruce Castelar. ¿Cómo será el cruce Castelar que el colectivero no frenaba? Me decía, pibe, yo aminoro, tírate. Y Rolo me decía, vos cuando te tiraste del colectivo te pones el guardapolvo, porque no te va a tocar nadie, porque el cruce Castelar es de San Miguel y Moreno, una zona bastante... No, pero te estoy hablando hace 30 años. No, era, ahora. Claro, ahora no ahora sé. Igual. Ahora, bueno, más moderna. Sí. Bueno, y Rolo, mi primera guardia me da un libro, Los nacimientos de acuerdo a la Boyer, donde el bebé relata el parto, ¿no? Entonces, de pronto el bebé dice, ¿qué son esas luces que me encandilan? Y, bueno, me leo el libro. ¿Qué te pareció? Bueno, dice, no, interesante, Rolo. Yo venía de la formación técnica, bien. O sea, dos lamparotas acá que me permitían la observación del campo, impedir que se desgarre el periné. Bueno, porque vamos a hacer el parto así. ¿Cómo así? ¿Cómo dice el libro? Entonces ponía un foco azul, que el foco azul se transformaba en luz de día, se llamaba, ¿no? Y le digo, ¿la va a pasar a sala de parto? No, va a tener en la pieza, me dice. Y vos no hagas nada, vos quédate sentado ahí. Me dice, porque vamos a hacerlo tener, lo hacía participar al marido en el parto. Bueno, fue una experiencia interesante, pero ¿qué pasaba? Vuelvo a la realidad. Rolo tenía una clínica así, pero no estaba preparado para las complicaciones. Es un peligro. De hecho, él está prófugo de la justicia en algún pueblo de San Luis, de los juicios que se hicieron. Venía gente famosa. Yo me acuerdo una vez atendía a un artista que era de Gambas del Ajillo, creo que se llamaba. Y venía gente que quería tener de esa manera, que yo lo veía bien. Pero vuelvo a repetir, no a, tu, claro. a tus partos. Tus partos, si bueno, se complicaban. Yo te cuento que, y ya vamos a abrochar la nota, que mi partera trabajó con el Boyer en Francia. Ah, mira. Así que conozco mucho el tema. Pero ella decía que todo está muy bien, pero si la clínica está preparada. Claro. Porque si tenés una vuelta de cordón o lo que sea, ¿cómo haces? Exacto. ¿Matás la clínica? Exacto. En Inglaterra leí que hacen los partos domiciliarios, pero en la puerta hay está un... ambulancia. Sí, con el quirófano portátil. Claro. Vos no te olvides, hubo famosas acá en la Argentina que quisieron tener en su casa con una partera y hubo un desprendimiento placentario, el chico murió. No vamos a nombrar a la famosa, hoy dirige un programa de televisión,
Pero bueno, yo lo que le decía a Rolo era, bueno, esto me encanta, porque cuando el parto viene Bien, lindo, claro. pero ¿qué pasa si hay un desprendimiento placentario? Hugo, me encantaría quedarme 10 años hablando contigo porque tenés una experiencia bárbara, pero te sugiero algo, como mamá joven que fui y que soy, creo. Sí, cómo Ahora no. estoy en la etapa de abuela, abuela. Estudié un poquito más todo este tipo de cosas porque estás, creo yo, preparado para asesorar estos partos naturales que a la larga traen niños felices, de verdad, sin conflictos, ¿no? Meterte un poco en la parte cómo nace el bebé para saber cómo va a ser la vida del bebé o Bueno. cómo prepararon ese bebé. Sería buenísimo porque tu experiencia no tiene precio, no tiene precio. Es hermoso y lo que Es hago. hermoso lo que has logrado y hermoso lo que vas a lograr. Sí, Solo te no, falta el no libro. sé, no Solo te sé. falta el libro. Así. Gracias, gracias, Bueno, no, Manuel. gracias a vos por invitarme.